Entre tanto, quiero contarle una historia que desarrolló en una investigación nuestro amigo Daniel Briceño, quien tantas veces ha estado en la hora de la verdad, y le ha hecho un seguimiento y control político a través de redes sociales al gobierno del presidente Petro. Él, en las últimas horas, reveló la verdadera historia del traslado de la espada de Bolívar durante la posesión del presidente Petro. Recordemos que en aquel momento, doctor Fernando, el petrismo había afirmado que Iván Duque se había opuesto a que la espada fuera utilizada durante el evento de posesión del presidente Gustavo Petro. Pero la verdad de todo esto es que, según las pruebas que revela Briceño, no existió ninguna oposición, muy al contrario, el presidente Iván Duque le ayudó al nuevo gobierno, al entrante gobierno de Gustavo Petro, para que la espada de Bolívar apareciera en la escena. Dice Briceño en la investigación que hizo: desde el 27 de julio del 2022, el gobierno de Iván Duque, a través del Ministerio de Cultura, comenzó a preparar el protocolo y procedimiento para que la espada de Bolívar estuviera con Petro en la posesión. Este es el memorándum con el cronograma, cómo sería el recorrido. Aparece perfectamente, lo muestra él, un memorándum emitido el 28 de julio del 2022, que tiene por asunto lo siguiente, leo: protocolo de traslado de la espada de Bolívar, propiedad del Ministerio de Cultura, en comodato con la Presidencia de la República para el acto de posesión del 7 de agosto del 2022. Entonces, después dice que la ayuda del gobierno del presidente Duque con Petro para que tuviera esa espada de Bolívar en la posesión fue tan concreta que hasta se mandó a construir una urna móvil para que pudieran trasladarla, y fue la urna que todos vimos en las imágenes de televisión aquel día. La urna tuvo un costo de elaboración de 3.136.043 pesos, como Daniel Briceño lo deja en evidencia. Todo el tiempo estuvieron trabajando en la urna, hay fotografías de cómo se desarrolló la obra de la construcción de la famosa urna. El 6 de agosto la urna se entregó oficialmente al Batallón Guardia Presidencial y quedó lista para ejecutar el protocolo dispuesto por la Presidencia del Ministerio de Cultura. Pero el relato que vendieron a Colombia era que el gobierno de Duque no quería entregar la espada de Bolívar para que estuviera en la posesión de Petro, y por eso a través de las redes sociales atacaron duramente al expresidente Iván Duque porque no quería dejar la espada. Lo que sí ocurrió fue este momento de show que se hizo, porque ahora nos damos cuenta que todo fue un show, donde Gustavo Petro solicitaba la espada de Bolívar. Aquí recordemos qué fue lo que dijo Gustavo Petro. Presidente de Colombia, le solicito a la Casa Militar traer la espada de Bolívar. Una orden del mandato popular y de este mandatario. Una orden de algo que ya estaba todo arreglado, como lo acaba de dejar en evidencia Daniel Briceño. No existió ningún impedimento por parte del gobierno del presidente Duque para que la espada de Bolívar fuera exhibida el 7 de agosto en la posesión del presidente Gustavo Petro. Bueno, menuda importancia la que tiene eso, ¿no? Teniendo tantas dificultades el país, teniendo tantos problemas de todo índole, entonces la cuestión es dónde está la espada de Bolívar, que además no sabemos dónde está. Debe estar en la casa militar, puede tener el presidente debajo de la cama. Lo cierto es que qué distinta la voz del presidente a la voz que oímos hace un momento hablando de los abogados de Colombia ante la Haya, ¿no? Tiene toda la razón usted, ¿sabe? La gente se fija en eso, pero tiene toda la razón. Es muy distinto el tono, la fuerza que tiene la voz. Pero completamente distinto. Esta última es la de un hombre enfermo, la de un hombre que tiene posibilidad, dificultades para expresarse. Sobre eso no cabe duda, ¿no?